Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Bienvenidos a nuestro podcast Bajo el Manto de María. Esta es la temporada 2 y estamos en el episodio número 4. El día de hoy vamos a compartir un poquito con ustedes acerca de María, mediadora de todas las gracias. Pero antes comenzamos con una frase de San Andrés de Creta que dice: Dios te salve, mediadora de la ley y de la gracia, refrendadora del Viejo y Nuevo Testamento. Estamos con Sil, que nos va a acompañar desde Argentina con su esposo Cristian. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, buenas tardes, Natalia. Bien, gracias a Dios y a nuestra madre, como siempre, en este segundo episodio, siempre de la mano de nuestra madre María. Estamos aquí para poder fortalecer nuestra fe a través de su palabra, la palabra del Señor. Y también, no solamente del Señor, sino también de la mano de nuestra madre, para poder compartir con nuestros hermanos la mediación, la intercesión de nuestra Madre María, que podemos comprobar bíblicamente que ella puede interceder por cada uno de nosotros. Buenas noches, soy Cristian. También me uno a esta enseñanza con las chicas, con Natalia y Silvina. Si Dios quiere, mediante, vamos a estar también aprendiendo y también a la vez enseñando, caminando junto a la Madre, que ella es la que nos lleva junto al Hijo. Amén. Vamos a compartir entonces, como les decía al inicio, un poquito acerca de María, mediadora de todas las gracias. Sil nos va a contar un poquito acerca de eso. Sí, vamos a trabajar con la palabra del Señor para que no sean nuestras palabras, sino la palabra de Dios quien nos muestre. Pero antes de eso, Natalia, quería proponerte que hagamos una oración al Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe y nos muestre su palabra para que podamos hablar con la verdad, que es la palabra del Señor. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, para que nos reveles tu palabra, para que podamos comprender lo que quieres decirnos, Santo Espíritu, no como palabra humana, sino como tu palabra que es de Dios y que pueda ser de edificación en cada uno de los corazones que escuche este podcast. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como te decía, vamos a compartir con la palabra del Señor, para los que van a escuchar este podcast, preparé acá un pasaje bíblico, es Primera de Timoteo 2:5. ¿Sí? Generalmente, siempre cuando nos encontramos con otras personas, no solamente de otras religiones, pueden ser católicos, pueden ser nuestros hermanos separados, puede hasta ser un ateo, que quizás a veces no podemos comprender o interpretar la palabra intercesión. Si bien en Primera de Timoteo 2:5, que ahora lo voy a leer pausadamente, para que podamos prestar atención a lo que nos dice el Señor, pero también poder diferenciar ¿cuál es la intercesión? Y que hay dos maneras de interceder. Vamos a leer entonces Timoteo
capítulo 2, versículo 5. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Y ahí termina, digamos, el 5, ¿no? Luego sigue, pero vamos a leer solamente el 5 para poder después explicar el resto, ¿sí? Porque en el 5, en el versículo 5, nos dice que Dios es el único y también el único mediador entre Dios y los hombres. A veces nosotros decimos que María también es mediadora, mediadora de todas las gracias, intercesora. Pero hay dos maneras de interpretar la mediación. Entonces, cuando nos encontramos con otras personas que nos dicen, ¿cómo ustedes los católicos pueden decirnos que María es mediadora si el único mediador es Jesús? Nadie puede mediar ante Dios, rogar, rezar, porque solamente Dios. Entonces, si vamos por esa línea, tampoco ninguno podría hacer oración por nadie. Digamos, los mismos pastores, para dar un ejemplo, de las iglesias de nuestros hermanos separados, tampoco podrían imponerle las manos y pedirle a Dios por esa persona. Entonces querría decir que ellos sí pueden y que nosotros no podemos y que María no puede. Pero en este caso podemos ver la diferencia que hay y la explicación, que María sí puede interceder y que hay dos maneras de mediar. ¿Por qué? Porque mediar, ya te decía que hay dos formas, según las escrituras, no es el que ruega, sino el que entrega su vida por nosotros. Jesús es el que entregó su vida por nosotros. Y lo vamos a ver empezando de primera de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, vamos a retroceder y a ir al capítulo 1. Porque si nos quedamos en el capítulo, en el versículo 5, vamos a entender que solamente, que nadie puede rezar, que nadie puede interceder, que nadie puede mediar en estas dos formas de mediar, que María también puede mediar. En el versículo 1 dice, ante todo recomiendo que se hagan peticiones. Pablo es el que habla. Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de personas. Acá Pablo nos está diciendo que sí podemos interceder, que sí María, que cualquiera puede interceder, rezar por el otro, hacer peticiones, y nuestra madre también lo puede hacer, que después más adelante lo vamos a ver con más desarrollo en el capítulo de Juan, en Juan 2.1, pero mientras tanto vamos a seguir acá. Dice, sin distinción de personas, por los reyes y por todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador. Ahí ya va diciendo Pablo que esto le agrada a Dios, que no es malo, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Luego sigue el 5, que es el que leímos recién, y pasando al 6, dice que en el tiempo fijado dio testimonio. Acá viene que es mediar. Se entregó para rescatar a todos. Esta es la forma de mediar y la única, porque es el único que dio su vida por nosotros, es Jesucristo. No nuestra madre, no los santos, no los ángeles, solamente Jesucristo. Y en eso estamos de acuerdo con cualquier otra denominación de religiones. Solamente Jesucristo dio su vida y no hay otro ni va a haber otro. Él ya dio su vida por expiación de nuestros pecados. Pero
dice después, luego sigue y dice, este es el mensaje de que Dios ha hecho al predicador y apóstol Pablo, y él dice, yo no miento, y es pura verdad, enseño a las naciones en forma increíble y sin errores. Entonces quiere decir que Pablo no miente al decir que podemos hacer peticiones, oraciones y súplicas. Ahora Cristian va a leer la otra parte, donde también podemos ver la intercesión de nuestra madre. Sí, es Juan capítulo 2, dice, 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús respondió, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí 6 recipientes de piedra de los que usaban los judíos para purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de aguas esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se los llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de lo que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo, todo el mundo sirve al principio el mejor vino, y cuando ya todos han bebido bastante, le dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Ahí está. Hay una intercesión, porque como estaba explicando Silvina recién, que hay 2 formas de mediación. Es una, rogar, y la otra de la del Señor Jesucristo, que ya pagó por nosotros en la cruz. Bueno, después sigue y dice que esta señal milagrosa fue la primera, ¿no? Y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Al comenzar, ustedes pueden ver que no era la hora del Señor. El Señor le dice, aún no ha llegado mi hora. Pero fíjense que nuestra madre siempre tan atenta y tan pendiente de cada uno de sus hijos, de nosotros también hoy en día, muy pendiente para saber qué nos hace falta. Quizás en nuestra vida no sea el vino como en esa boda, quizás en nuestra vida sea ese vino espiritual que está vacío, que se ha terminado, esa fe que va decayendo. Entonces, nuestra madre siempre intercede por nosotros como en Caná de Galilea. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tengo contigo, mujer? Acá vemos que el Señor, como lo hemos compartido en otros podcasts anteriores, creo que lo hemos compartido también esta pequeña charla en algún otro podcast, donde podemos ver que el Señor no se niega, sí le pregunta qué tengo contigo, mujer, y eso a veces se puede interpretar o decir que Jesús la ha despreciado, que Jesús la ha dejado a un lado, pero no, yo creo que el Señor le dice esto de qué tengo contigo, que no puedo decirte que no puedo dejar de escucharte, de escuchar tu petición, porque sabemos que es su madre. Y si nosotros la amamos, la veneramos,
Yo creo que nunca se va a igualar con el amor que Jesús le tiene a su madre. Poder llegar a ese nivel de amor que Jesús le tiene. Entonces, si sabemos nosotros que Jesús ama tanto a su madre, ¿cómo no va a escuchar su pedido? Yo me la imagino a nuestra madre con una sonrisa y con una mirada tan dulce, pidiéndole al Señor, no tienen vino. Y yo creo que el Señor se derrite ante la mirada y ante el pedido de su madre. Entonces, si bien no era su momento, y él se lo aclara, no ha llegado mi hora, pero sin embargo, hace su primer milagro. Y sobre todo lo que me llama la atención, que acá María hace también de mediadora, no dando su vida como hizo Jesucristo por nosotros, pero sí mediando, sí intercediendo, sí pidiendo, sí rogando. Entonces podemos ver claramente que ella sí puede rogar por nosotros ante su Hijo. También lo tenemos en las oraciones que siempre hacemos en el Santo Rosario, de rogar, que ruegue por nosotros en la hora de nuestra muerte, estando ahí con nosotros como abogada nuestra. Estamos pidiendo de que ruegue. Como lo estuvo en el momento de la crucifixión al lado de su Hijo, en la cruz. Claro, y seguramente en la muerte de San José, ¿no? También. Seguramente que sí, también. Entonces, me llama, como te decía recién, mucho la atención esta parte donde dice, y él manifestó su gloria, y los discípulos creyeron en él. No solamente ella intercedió en ese momento, sino que también participó para que el Señor pueda manifestar su gloria y para que los discípulos crean en Jesús. Entonces, claramente, además de interceder, ella nos lleva a que podamos acrecentar nuestra fe al Señor. Porque si con ese pedido de ella, y no era el momento, y él pudo hacer ese milagro, fue glorificada su gloria, y los discípulos creyeron en él, también ella a nosotros nos lleva a que podamos aumentar nuestra fe y creer en Jesús. Claro que sí. Necesitamos de su intercesión. Que podemos dirigirnos solos nosotros al Padre, sí lo podemos hacer. Pero creo que ella es el camino más corto para llegar a Jesús. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no pedirle a ella que está tan cerca de Jesús y es su madre? Uh-huh. Creo que es ese puente, ese atajo para que podamos nosotros llegar al Señor. También habla un poco de humildad, ¿no? El acercarse al Señor a través de nuestra madre o también de los santos. Y no decir, yo directamente, cara a cara, me enfrento a Dios, a Yahvé, a Dios Padre, o incluso al Señor, Dios Hijo, o al Espíritu Santo, porque si bien, como dices tú, sí lo podemos hacer, a veces podemos, yo creo, que llegar a pecar de soberbia al decir yo, es como decir, yo no necesito a María, no necesito a los santos, yo hablo cara a cara con Dios, como que yo tuviera ahí algo especial, y no es así. Entonces, si bien podemos hacerlo, también es un acto de humildad decir, bueno, lo voy a llegar a Dios, pero a través de María, que en el fondo, como nosotros los católicos sabemos, es lo que el Señor quiere. Porque vino al mundo a través de ella, y de modo, aunque sea quizá un poco indirecto, igual nos lleva a Él a través de ella. ¿Por qué? Porque si bien llegamos al Padre a través de Jesús, llega al mundo a través de María. Entonces, si no estuviese María, no hubiéramos tenido a Jesús. Digamos, el conocido fiat, ¿no?, de María. Su fiat fue el que pudo proporcionar esta salvación para nosotros. Creo que no debemos olvidarlo. Y no pensar que ella es una mujer cualquiera. Porque creo que si nosotros pensamos eso, estaríamos también ofendiendo al Señor y no estaríamos respetando a su madre, que lo crió,
que lo cuidó y que lo acompañó en el momento de la cruz, y cómo él no va a amar a su madre, siendo el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, que nos ama a cada uno de nosotros con un amor indescriptible, con una misericordia impresionante. Entonces, ¿cómo vamos a pensar? Creo que ni se nos tendría que cruzar por la cabeza pensar que él podría despreciarla en esos tiempos, o hacerla a un lado, o querer figurar solamente él. No, yo creo que ese, si pensamos eso, no es el Dios que creemos. No es en el Dios verdadero, que es amor, como él no va a amar a su madre. Entonces creo que una manera de amarlo a él también es amar a su madre. Igual que a cualquier ser humano, porque el Señor, además de hombre, es Dios, hombre y Dios verdadero completamente, no mitad y mitad, sino que completo hombre, completo Dios. Pero si lo llevamos a la humanidad nuestra, a nadie le gusta que le insulten o le desprecien a su madre. O sea, si no nos gusta a nosotros, y nosotros que somos malos, como dice el Señor, podemos amar a nuestra madre y respetarla, y que cuando alguien la habla mal de ella, nosotros como que algo nos pasa adentro, ¿cierto? Sentimos un rechazo inmediato. ¿Cuánto más el Señor, que no es capaz ni siquiera de guardarle rencor a su madre, sobre todo tomando en cuenta que una madre santa, una madre perfecta, no como a lo mejor las madres humanas comunes y corrientes que a lo mejor podemos decir, bueno, mi mamá cometía este error, mi mamá aquí, mi mamá allá. La Virgen no. Entonces, tal como dices tú, si ni siquiera se nos puede pasar por la cabeza que Jesús pueda tener algún tipo de rechazo o mucho menos desprecio hacia ella. Y claro, como dices, su amor es tan grande por ella que a él no le molesta que nosotros amemos a María. No le molesta que lleguemos a él a través de María. Todo lo contrario, fue su voluntad. Muchos padres dicen que es su voluntad, todavía lo enseñan, así lo quiso Dios. Entonces no debemos tener nunca miedo de buscar la intercesión de María, esta mediación de ruego, como la explican ustedes, sabiendo siempre que el único mediador es Cristo, pero en el tema de la salvación. Y yo quiero compartir, exacto, igual, aprovechando el momento, la palabra mediar, mediar, el significado tal cual, no para irnos así como profundo, sino que fácil, dice, hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. Entonces, así de sencillo, ¿qué es lo que hacemos nosotros en este mundo? Justamente, interceder, que es lo mismo, ¿no? Mediar, hablar con esta persona. A veces nos pasa que nos piden hablar con un profesor, hablar con el director del colegio, cualquier cosa. Y ahí estamos mediando. Y cuando se trata de orar, mediamos a veces por los hermanos ante Dios. Entonces, claro, María puede ser y es mediadora de todas las gracias. Así es, Natalia. Vamos a poner un ejemplo de mediar. Acá te agarran, te vas preso, digamos, y hay uno que quiere pagar la fianza para que salga, ¿no? Esa fianza. Entonces, ya sería una mediación de pago, de pagar esa para que vos salgas de la cárcel, y después está la mediación de que estamos hablando ahora nosotros, de rogar. O podemos decir, si tenemos en la cárcel a alguien y tenemos algún conocido, decimos a esa persona, ¿cómo puede ser para que salga a través de esa persona a la que está en la cárcel, rogándole, suplicándole para que salga? Esas dos formas. Una es pagando la fianza del que ya pagó, y ya sale directamente, el que tiene lo puede hacer en esa mediación. Ese sería Jesús, el que pagó por nosotros. Claro. Jesús paga por nosotros
en la cruz por todos nosotros y también la mediación de poder rogarle, de rogar en oración, en súplicas. Es muy bueno el ejemplo, Cris, el ejemplo que das. Muy, muy didáctico, muy fácil de entender y justamente dan el clavo porque se entiende. Si no se entiende con una explicación, ya con este ejemplo se entiende perfecto. El, solamente el Señor podía pagar por claro, nosotros y María puede rogar. Claro, se entiende perfectamente. Sí. A mí me gustaría destacar algo que dijo Sil mientras hablaba del tema de la intercesión en la boda de Caná. Y es que nuestra madre, finalmente, si nos damos cuenta, toda esta intercesión lo hizo para su gloria. Porque así el Señor mostró su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Entonces, ese siempre es su objetivo. Nunca una cosa para ella, para mostrarse ella, o para gloria para ella, no, para nada. Siempre el objetivo de ella es llevarnos a Jesús y darle gloria al Señor. Vamos a compartir entonces unas frases de santos. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II decía: María, que en vísperas de Pentecostés intercedió para que el Espíritu Santo descendiera sobre la iglesia naciente, interceda también ahora para que ese mismo Espíritu produzca un profundo rejuvenecimiento cristiano en España. Estaba en España en esa ocasión el Papa, para que ésta sepa recoger los grandes valores de su herencia católica y afrontar valientemente los retos del futuro. Esta es una frase que tomé de por ahí, en un artículo que hablaban de María Mediadora de Todas las Gracias, en donde está Juan Pablo II evidentemente hablando de lo que es la intercesión, pidiendo la intercesión. Y me llama la atención cuando dice María que en vísperas de Pentecostés intercedió para que el Espíritu, o sea, nuestra madre desde ese tiempo, no es algo nuevo, no es algo que hayamos inventado después, no sé, del siglo 19-20, sino que es algo desde el principio. Ella estuvo desde el principio en la iglesia y estuvo ahí intercediendo mientras oraba con los discípulos para que descendiera el Espíritu Santo. Entonces eso es importante, no es algo nuevo. Tal como decías tú, Sil, en las bodas de Caná, todavía antes, ¿no? También tenemos Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, creo que se llama. Dice, sin embargo, nada impide que se llame también mediadores entre Dios y los hombres a algunas personas, aunque lo sean de modo relativo. Esto es en cuanto que cooperan de modo dispositivo y ministerial a la unión de los hombres con Dios. Ahí está hablando de personas comunes y corrientes, ¿cierto? Después tenemos a San Efrén, que dice, oh bendita Señora, Santísima Madre de Dios, llena de gracia, inagotable océano de la íntima liberalidad divina y dones de Dios. Después del Señor de todos, la Santísima Trinidad, eres la Señora de todos. Después del Paráclito, eres el nuevo Consolador de todos. Y después del Mediador, eres la Mediatriz para todo el mundo, o sea, Mediadora. Entonces vemos cómo ya desde hace mucho tiempo los santos reconocen a María con esa palabra, Mediadora. Tenemos también el Catecismo de la Iglesia Católica, que habla de la maternidad de María. Dice, esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación. Y sigue hablando un poco, que no lo voy a leer porque es un poquito largo, y finaliza con, por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Esto es el Catecismo de la Iglesia Católica. San Efrén, tengo otra frase aquí, de nuevo le dice, Dios te salve, perfecta mediadora de Dios y de los hombres. Basilio Seleucia, un obispo asiático, decía también, Dios te salve, llena de gracia, mediadora entre Dios y los hombres, para que roto el muro de la enemistad, se unan las cosas celestiales a las terrenas. Esto lo dijo durante una homilía. Esa parte donde comentaste que el obispo
fue que dijiste que mediadora entre Dios y los hombres. Para que no se malinterprete, como al principio estábamos diciendo que solamente Jesús es el mediador, pero no nos olvidemos que Jesús es Dios. Entonces, ella es mediadora ante su Hijo. Ante el Padre, Jesús, el único mediador, el que dio su vida por nosotros. Ella puede mediar ante su Hijo, que es Dios. Claro que sí. Y en un tema de intercesión, como lo hemos venido explicando. Después tenemos a Teoctenos de Livias, que dice, ella ha partido para el cielo como nuestra mediadora, y porque ciertamente es aceptada por Dios, ella obtiene gracias espirituales para nosotros. Y finalmente tenemos a San Germán de Constantinopla y San Juan Damasceno. San Germán dice, nosotros hemos recibido abundantemente en ti una prenda insigne y hemos alcanzado una mediadora que de entre los hombres ha subido a Dios. Y San Juan Damasceno dice, cuando Jacob vio la escalera unir el cielo con la tierra, tú también, cumpliendo el papel de mediadora, te convertiste en una escalera para Dios, que desciende a nosotros para que pueda suponer nuestra naturaleza débil y unirnos a Él. Concluimos con estas frases, esperando que le haya quedado claro a todas las personas, tanto los hermanos católicos como otros hermanos que se unen a lo mejor a conocer un poquito de la fe católica, y invitarlos a que cualquier duda que tengan la puedan dejar en los comentarios o contactarse con nosotros a través de los enlaces que están en la descripción de este video. Están las redes sociales por donde nos pueden hablar. También los quiero invitar a unirse al grupo del Rosario para rezar el Santo Rosario a Nuestra Madre. Y darle las gracias a Silvina, a Cris, que estuvieron con nosotros en este episodio de este podcast Bajo el Manto de María. Muchas gracias a ambos por compartir estas enseñanzas tan importantes para todas las personas, no solo los católicos. Gracias a vos también, Nati, por estar ahí siempre compartiendo, y siempre estamos juntas para compartir todas las enseñanzas que podamos transmitir a las personas que escuchen este podcast. Y bueno, como siempre digo, ella es la que nos inspira, la que nos prepara, la que nos lleva de su mano, y pedirle a ella también que nos siga acompañando, que nos siga teniendo bajo su manto, y darle gracias por este nuevo año que comienza, y también desearles un año bendecido a todos los que van a escuchar este podcast, y que se animen a los alientos, que se animen a acercarse a nuestra madre, y si tienen alguna duda, como decía Natalia, poner ahí en los comentarios, y acercarse a la palabra de Dios, donde podemos sacarnos muchas dudas o muchas confusiones que tengamos acerca de nuestra madre. Así es. Muchas gracias también, Cris, por acompañarnos hoy día. Esperamos tenerte también en algunos próximos episodios. Así es, Nati. No, gracias a ustedes por invitarme a compartir. Esperemos, como vos decís, estar en estos podcast que se vienen, para aclarar dudas y trayendo más enseñanzas, y que se unan también a la gente, que saquen sus dudas, que acá estamos averiguando, aprendiendo y conociendo más de nuestra madre, que ella es la que nos va llevando de la mano cada día, y es un caminar hermoso, con caídas y levantada. Así es, y siempre dispuestos a compartir todo lo que vamos aprendiendo. De hecho, como decía Sila al principio, enseñando vamos aprendiendo. Así que, bueno, agradecerle a todas las personas que escuchan estos podcasts, que los comparten, que le dan un like. Todavía somos poquitos, pero los animo a continuar compartiendo esta información que le puede servir a muchos hermanos. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio de Bajo el Manto de María.